¿Qué es creciendo? Para los que de pronto no saben, creciendo es uno de los productos, no, productazos que tiene la compañía, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos lo tomamos y nos lo tomamos por dentro. ¿Y sabes qué alimenta? Aquí adentro y aquí mucho más, porque creciendo es súper, súper importante. Creciendo, escrito con S, ¿sí? Yo aclaro eso porque una vez una persona dijo, venga, esa empresa se equivocó, un error ortográfico, creciendo es con C, no, porque es crecer el ser. Algo muy importante, creciendo. Vamos a crecer el ser y eso es importantísimo lo que vamos a tener. ¿Por qué? Porque resulta que, como decía el último video ahorita Lucía Sánchez, miren eso tan importante, las creencias que muchas veces traemos. Eso que está aquí durante años y años y años. Hay veces nos frena, hay veces nos detiene para lograr ciertas cosas. Y eso lo aprendemos a solucionar en creciendo. Aprovechen ese producto, ese productazo que tiene la compañía, ¿sí? Terminamos las escuelas y algo maravilloso. Y como digo, esta es la única, me atrevo a decir, esta es la única universidad que tú te gradúas y te da un viaje espectacular para que te la goces, de una graduación fantástica. Estuvimos en un hotel súper agradable, súper chévere. Un grupo de empresarios que nos la gozamos y hasta con rumba y qué tal hasta la medianoche, ¿sí? Por ahí veo que hacen que sí. Dayana, cuéntanos cómo fue tu experiencia en creciendo. Activa tu micrófono, por favor. Bueno, buenas noches a todos. Hola Joey, hola a todos, bienvenidos. Bueno, muy feliz, les digo la verdad. Muy emocionada, impresionada con todo lo que nos da un live. O sea, cuando, por ejemplo, yo revisé como el paso a paso o el cronograma de actividades que íbamos a hacer y había nada más incluido un coffee break. Quiero decirles que nos dieron desayuno, coffee break, almuerzo, estilo buffet. Cena, no, era impresionante. Yo llegué planita y me fui con un abdomen de todo lo que comí. De verdad que, pero más la emoción de ver el plato, feliz de estar ahí. Yo quiero contarte y contarles a todos que ya había pagado el módulo, pero todavía no me había terminado de conseguir el dinero para viajar como tal, que es cerca, pero de todas maneras es dinero. Pero nunca lo dudé. Dije, haga lo que tenga que hacer, tengo que estar ahí. Y cuando ya estaba ahí no lo podía creer. Qué emoción de verdad. Fue un módulo espectacular. Todos deben estar ahí. Nos merecemos eso. Cuando yo me di cuenta, como que me salí de mí, me miré y dije, estoy aquí, me estoy graduando. Y es que no era solamente estar en la graduación, sino los 4 meses que estuvimos en los módulos y que muchos tuvimos que vivir cosas para pagar el módulo, para estar ahí, quién nos cuidaba a nuestros hijos. O si era un fin de semana, por ejemplo, mi esposo viaja todo el tiempo y ese fin de semana estaba en casa y yo estaba creciendo, cosas así. Entonces yo me gocé esa graduación. O sea, yo no me paré, yo no me, digo, no me senté, me bailé toda la noche porque dije, es mi baile de graduación y de verdad que la pasé espectacular y les recomiendo a todos que hagan los módulos virtuales y que aprovechen rápido a pedir creciendo en su ciudad para que el otro año lo hagan. Y vale muchísimo la oportunidad que estemos ahí, nos merecemos eso. Somos el milagro más grande del mundo y nos merecemos crecer y evolucionar. Joey, gracias. Excelente, Dayana. Gracias por lo que nos compartes. Y mira, se nos adelantó a un tema. Pedir creciendo en tu ciudad. Dayana, vamos para esa. Vamos para esa. Que ahora les tengo una información bien, bien chévere. ¿Por qué? Porque eso lo debemos hacer. Muchísimas gracias por lo que nos compartes. Y soy testigo que se rumbió hasta que nos sacaron del salón. Es buenísimo. Bueno. Creciendo, creciendo te permite este viaje espectacular, pero más que el viaje físico, yo lo llamo como el viaje a tu crecimiento, porque te cuento, personalmente no soy el mismo hoy de cómo era cuando ingresé a esta compañía, porque este es el primer producto más importante que te va a enseñar muchísimas, muchísimas cosas. ¿Listo? Experiencia, así como Dayana nos compartió, creencias que muchas veces tenemos. Creencias que de pronto nuestros padres o abuelos nos dijeron, el dinero así como llega, se va. Y de pronto a ti te pasa que te llega un pago, te llega dinero y un, dos, tres,
desaparece. No sé si así a ti te pasa, ¿sí? Pero analízalo y revisa por allá adentro, porque resulta que desde hace mucho tiempo nos dieron cosas como esas. O cuando niños cogíamos el dinero, las monedas, los billetes, ¿y qué nos decían los mayores? Ve, lávate porque el dinero es cochino, es sucio. Analiza todo eso. ¿Sí o no? Y, a ver, si tú fueras el dinero, si tú fueras esa persona el dinero, ¿tú te quedarías con alguien que te dijera, uy, no, te toco, pero después me voy a lavar las manos porque tú eres cochino, sucio? No, el dinero se va de ahí, ¿sí o no? Entonces, analicemos cosas como esas y, bueno, vamos a aprender cosas espectaculares. Allá en Creciendo, Dayana nos lo dijo, algo importantísimo. Pide Creciendo en tu ciudad. ¿Cómo así que pide Creciendo en tu ciudad? La compañía no lo puede hacer. Sencillamente tú debes dar. Recuerden que antes de pedir, debemos dar. Antes de recibir, debemos dar. ¿Qué debemos dar? Un compromiso. Debemos en la ciudad tener un grupo comprometido de personas, un número determinado. Háblate con la persona encargada de tu ciudad, tu seis o tu líder más cercano. ¿Para qué? Para unir ese grupo. Tú como líder que estás aquí, porque tú eres un líder. Comienza a hacerlo. Une tu grupo y analízalo. Qué maravilloso tener Creciendo en tu ciudad. Nosotros, junto con mi esposa, estuvimos Creciendo en Armenia. Armenia queda unas tres horas y media aquí de Cali. Y viajamos las 4 veces, los 4 módulos. Es más, antes de pandemia hicimos un módulo. Entró pandemia, cerraron y luego volvió a arrancar y yo, no. Después yo dijimos, no, y algo muy importante. Escucha a tus líderes. Aquí tengo para agradecerle a Violeta. Violeta una vez en un entrenamiento dijo unas palabras que me hicieron clic. Yo decía, es que no, ¿para qué lo hago? Yo ya sé. Imagínate ese error. Yo ya sé, yo ya lo hice el módulo 1. No sé si a ti te esté pasando eso. Pero entonces, ¿qué? Con esas palabras de Violeta dijimos, yo no sé, porque si supiera ya estaría ya de diamante, ¿sí? Y mucho más. Así que a repetir. Nos fuimos y repetimos otra vez el módulo 1. Otra vez para refrescar conocimiento. Yo dije, voy a ver lo mismo. No, cosas diferentes son las que aprendemos. Entonces, te recomiendo muchísimo, muchísimo eso. Aprender creciendo. Y algo maravilloso. Miren esto. ¿Sí? Esta mañana, ¿sí? Allá en Cartagena, nos dieron nuestros diplomas. Y se siente muy rico que te reconozcan. Se siente delicioso cuando te reconocen tus logros. Mi mamá me decía, es que, ay, me acordé como cuando en el colegio recibía los diplomas. Entonces, chéverísimo. Si venga, lo tengo. Bueno, entonces, algo chévere que tenemos acá es esto. Gracias a cada una de las personas que está aquí conectadas. Quiero compartirles algo. Quiero compartirles algo muy, muy importante. Y algo que no nos podemos olvidar es de lo básico. De lo básico. Si tú de pronto dices, ya me lo sé, te invito a que volvamos a los básicos, a que analicemos y que aprendamos eso. Puede que tú ya lo sepas, pero ahora es, ¿lo sabes enseñar? Analicemos eso, muy importante, porque aquí no solamente somos nosotros, aquí también es nuestro equipo. Por ahí vi una imagen, me pareció muy agradable, se me vino acá en este momento a la mente, había un león y abajo un leoncito. Sí, un león grande así, con esa melena. Y apareció una leyenda donde el leoncito le dice, donde el león grande le dice al leoncito, le dice, cuida tus pasos. Y el leoncito le dice, cuida los tuyos porque yo te sigo a ti. Tú que estás aquí, tú eres un líder, cuida tus pasos. Fortalécete, aprende, porque tenemos la responsabilidad de un equipo, de personas que nos están siguiendo, que están viendo lo que hacemos. Quinto paso, seamos ejemplo. Sí, súper importante eso. Así que, permítanme, les quiero compartir esto muy, muy chévere. Ah, antes de compartirles esto, acabo de ver algo por acá. Ayer estuvimos, fue una maratón tremenda, sábado estuvimos Cartagena, sábado, domingo, lunes, martes, llegamos
aquí a las 2 de la tarde al aeropuerto en Cali y de una vez salimos para Popayán, ¿sí? Que son como 180, 200 kilómetros. Nos fuimos en moto. Y en moto llegamos súper rápido, ¿sí? Dejamos la moto en el parqueadero y salimos para allá de una vez. Llegamos al Préndete, ¿sí? Y nos dio sorpresa esto. ¿Por qué? Porque hubo unas personas que nos dijeron, hay bloqueos en la carretera, no se puede pasar. O sea, y la mente comienza, uy, ¿qué voy a hacer? ¿Será que no voy? Yo estaba en el aeropuerto de Cartagena y ¿será que no voy? ¿No me arriesgo? ¿Será que pasa algo? Para otras personas, el clima está pesado, que no sé qué. Y comienza en la cabeza como a taladrarte, como que será que mejor me quedo en la comodidad. Ya pasé por acá, Cartagena, me voy para la casa. ¿Saben qué es eso? Son esas personas que muchas veces están a tu lado, familiares, personas que, esas vocecitas, que muchas veces tú tienes clara una meta, un objetivo, y escuchas por aquí esto, escuchas por aquí lo otro. Pero les comparto, hay que hacer como la rana. ¿Saben el cuento de la ranita? Un poco de ranitas que cayeron a un platón gigante y estaba lleno de leche. Y muchas se ahogaron. Trataban de brincar, no podían salir. Trataban de brincar, no podían salir. Y afuera habían otras ranas, no pueden. Ya dejen de patalear, dejen de brincar, se van a quedar ahí. Ya se van a morir. Pero trataron, trataron, pero una sola que nunca paró de brincar. Brinque y brinque y brinque y brinque. Resulta que con tanta brincadera las ranitas batieron la leche, se convirtió en leche batida, esa ranita se pudo parar sobre la espuma de la leche, ¡brum! Pudo brincar y salir. ¡Ah! Salen todas las ranitas. ¡Ah! Y le preguntan, ¿usted cómo lo hizo? ¿Cómo pudo? ¿Ah? ¿Qué qué? ¿Cómo? Decía la ranita. La ranita era sorda. No escuchaba a aquellas que la estaban desanimando y ella pensaba que la estaban alentando. Imagínate eso. ¿Tú cómo quieres ser? ¿Sí? ¿O qué personaje de esa historia eres? Analízalo. ¿Sí? Resumidas cuentas, les comparto. Cogimos esa moto desde el aeropuerto de Cali. Prum, nos fuimos a Popayán, allá llegamos, estuvo espectacular un evento con Manuel Tauriño en el Préndete Popayán. Y cuando tú tienes esas ganas, la das con todo. Allá llegas, sea donde sea. Tengo para felicitar aquí en público a unos empresarios que desde Santander fueron. Y una empresaria en especial que fue desde Belalcázar, Páez, Cauca. Creo que son 7, 8 horas. Llegó allá. A Popayán, al Préndete. Imagínate eso. Eso es tener ganas, tener ese deseo, tener esas ganas de aprender. ¿Y saben cuál es el sexto paso? Hacer caso. Si nos dicen participa en los eventos, estar en todo, hay que estar. Analízalo si en tu ciudad o cerca de tu ciudad todavía no han pasado los Préndetes, asiste en tu país donde tú estés. Pero no te permitas el perderte esta información. ¿Listo? Tener el privilegio de escuchar grandes líderes, de aprender, de estar ahí, de recargar la batería, de recargar esa pila, es súper, súper importante. ¿Listo? Bueno, permítanme acá. Quiero compartirles algo muy importante. Puede que tú seas nuevo o puedes que no seas tan nuevo, pero darte la bienvenida hoy, que te diste la oportunidad de estar aquí, conectado, conectada, que te diste la oportunidad de darte un tiempo para ti. Porque dices, bueno, hay un Zoom, hay un entrenamiento, hay algo que puedo aprender. Les comparto, sigo a grandes líderes por YouTube, lo recomiendo si desean hacerlo, David Medina y David Medina y, ay, se me olvidó el nombre de la esposa, Arcos. La esposa, Fernanda Arcos, aquí tengo mi voz de conciencia. No grandes líderes de reclutamiento, de afiliaciones, todo, lo sigo. Y hay veces veo entrenamientos, ay, va a hablar de marketplace. No, yo ya sé. Cuando me meto a escucharlo, uy, eso no lo sabía. ¿Sí? Hay veces pasa. ¿Ya? Entonces, te invito a que siempre tengas
así esa curiosidad como de niño. Importantísimo. Mira, estas preguntas, háztelas, háztelas, analízalo. ¿Por qué decidiste entrar a este negocio? Algo clave, algo súper importante. Respóndete a ti mismo, a ti mismo. Si quieres, tómale foto y luego te sientas con una libreta y hazlo a conciencia. No por una nota, como me enseñaron en el sistema educativo tradicional. Hazlo por ti, porque tú sepas a conciencia el por qué hiciste esto. ¿Cuál es tu sueño? Define esos sueños, esas metas, eso que quieres. Ese sueño, colócale un tiempo, colócale un valor, define. Ya se ha convertido en una meta y un objetivo. Súper importante. ¿Cuánto dinero necesitas? ¿Cuánto dinero estás dispuesto, dispuesta a generar este mes? Colócale una cifra. No más o menos. No, lo que me dé. No. Pide. ¿Sí? ¿Qué estás dispuesto, dispuesta a hacer? No, yo voy a trabajar. Define. No, yo voy a estar y voy a cumplir un horario. ¿Por qué? Porque lo va a dar la sería el negocio, como decía Heiner en el video que compartimos ahora. De tal hora a tal hora, me voy a comprometer a esto, voy a cumplir unas metas, unos objetivos. Tenlo claro, definido, ¿sí? Entre más claro lo tengas, muchísimo mejor, ¿sí? Porque así es como logramos y así es como harás lograr todo eso que tú quieres lograr. ¿Listo? Importantísimo. Los invito a que a conciencia se hagan estas preguntas. Y se las contesten a conciencia. Y cuando escriban algo, los invito a que dentro de su cabeza haya una vocecita que diga, ¿y por qué? Escribe algo y que eso que escribiste te preguntes, ¿y por qué esto? ¿Listo? Ahí vas a encontrar una respuesta espectacular. Miren, los famosos 5 pasos, que es tan sencillo hacer este negocio que caben en una mano. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Sí? Así que paso número 1, salud. Excelente, veo esas botellas ahí cargados. Gracias a este producto es que nos ha permitido una semana de estar durmiendo solo 4 horas, de estar para que vamos a pasear, vamos a salir. Hay que gozársela toda, hay que quedarse en el hotel, uy, esa cama de 2 metros. Deliciosa, riquísima, 5 estrellas, estaba fabulosa, pero había que salir a más cosas. Listo, en Cartagena, muchísimas, muchísimas cosas. Bueno, usar el producto, súper importante. Usar el producto nos permite conocer, tener nuestro propio testimonio, nos permite poder hablar de él, saber, poder decir a qué sabe. Miren, hay clientes, me ha pasado clientes, no, es que. Mire, es que ese, a ver, ¿cuál te digo? Ese Power Maker de maracuyá no me gustó. Y yo, ajá, tómatelo y hablamos. Hay veces pasa, ¿sí? Entonces, cosas como esa te permite eso y mucho más. Te recomiendo muchísimo paquete ejecutivo. Aquí, Omni Plus, Biocross o Magnus en otros países. Cognos o Kenia o Focus, ¿sí? Importantísimo, tus despensas bien, porque imagínate tú estar hablando de un negocio de nutrición y estar enfermo. ¿Qué tal usted hablando de que, hablando con mucha gente y con mucha pereza y energía, ¿no? Aquí está. Y necesitamos pensar, necesitamos estar lúcidos, nutrición para nuestro cerebro todo el tiempo. Ese paquete ejecutivo no puede faltar. Súper importante, súper importante. Y también analiza tú qué necesitas solucionar, qué problema tienes de salud, para que comiences por ti misma, ti mismo, ¿sí? Y comiences a tener tu propio testimonio. Paso número 2, mire, vender, tener una meta diaria. ¿Cuánto? No lo digo yo, no lo dices tú. Entonces, ¿quién? ¿Cierto? Como que raro, ¿cómo así? Yo no te lo voy a decir. Tú no lo vas a decir, ni tu patrocinador te lo va a decir. Entonces, ¿quién te va a decir cuál es tu meta diaria? ¿No se han preguntado eso? ¿Alguien de casualidad sabe la respuesta? ¿Quién sabe cuál es tu meta diaria? ¿De pronto alguien en la sala puede levantar la manito y decirlo?
Si yo te digo que tú no defines tu meta diaria a tu patrocinador, ni yo te lo voy a decir. Entonces, ¿quién? Uy, Constan por acá se lanzó. Ale, Constan, activa tu micrófono. Cuéntanos. Buenas noches. Bueno, nosotros cuando comenzamos hicimos un trabajo de entrenamiento de realizar un presupuesto para ver cuáles son nuestras necesidades y de acuerdo a eso dividimos pues cuánto necesitamos al mes en ese tiempo, ¿no? Cuánto necesitamos ese tiempo para cubrir los gastos, pues las cosas de la casa, las deudas. Y para la reinversión. Entonces, de acuerdo a eso, después el monto lo dividimos pues en el mes y eso en el mes, en el día. Entonces, pues así fue como lo sacamos nosotros. Excelente, Constantino. Colócate 10. Esa es la respuesta correcta. Gracias, gracias, Constantino, por lo que nos comparte. Haz tu presupuesto. Define cuánto necesitas. Pero ahí está la clave. Si le colocas mucha atención, algo muy importante, la clave es multiplica por 2. ¿Sí? Si tú necesitas 1 millón de pesos, $1,000, esos son tus gastos de todas tus obligaciones en el mes, multiplica por 2. ¿Sí? Estoy colocando un ejemplo. 1 millón de pesos, no $1,000. Digamos, multiplica por 2. ¿Por qué? Porque resulta que de ese modo vas a comenzar a experimentar y a iniciar a experimentar esa libertad financiera. Analízalo tú. ¿Cuáles son tus gastos globales en el mes? Imagínate que tengas esa cantidad de más. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo estaría todo eso? Súper, ¿verdad? Porque dirías, uy, tengo el doble de lo que necesitaba. Chéverísimo. Ahí es donde comienzas a experimentar esa libertad financiera. Y si te capacitas y la comienzas a aplicar bien, ahí es donde comienzas a hacer crecer tu negocio. Esa es la clave. Paso número 2. Imagínense lo importante de ese paso número 2. Al principio yo pensé, paso número 2, vender producto. ¡Pum! Terminado. No, el paso número define y ya es definiendo eso, como decía Constant, dividimos en 30, ya sabemos, bueno, necesito tanto. Voy a hablarlo en pesos colombianos. Digamos que una persona necesita 1.500.000. Esos son tus gastos mensuales. Multiplica por 2. Entonces tú dices, voy por 3 millones en el mes. Dividámoslo en 30, 100.000 pesos diarios. Entonces ya sabemos que la meta que tenemos son 100.000 pesos diarios. Ahora, analiza qué paquete de productos te brindan o cuántos productos del que tú quieres comercializar, tú quieres compartir, te da esos 100 mil pesos de ganancia al día. No pretendas vender los 200 productos. Concéntrate y especialízate en uno o en dos o en tres paquetes. Tú decides, ¿sí? Y hazte el duro de ese. Arrancas y comienzas a llevar un control de tu negocio. No permitas que yo llevo las cuentas en la cabeza. No, somos empresarios. Tu libreta, tu cuaderno, tus notas, todo súper bien. ¿Listo? Paso número 3. Invita al negocio. Aprovechemos las juntas de negocio. Mira algo maravilloso. Antes de pandemia éramos solo presencial. En pandemia, solo virtual. Y hoy tenemos presencial y virtual. Somos privilegiados porque tenemos dos mundos donde tú puedes aprovechar eso. Si en tu ciudad, únete, busca un centro de negocio. Busca, únete a un líder con resultados. Únete, comienza a seguir un sistema. Únete a un sistema, sigue los pasos de una persona que ya lo está haciendo. Si en tu ciudad no lo hay, tienes dos opciones, o irte a otra o tú comenzar a hacerlo. Tú decides, así de sencillo. Y en virtual, únete a un líder que esté haciendo juntas virtuales. No hay, comienza a hacerlo. Abres tu sala de Zoom. Eso es tu centro de negocio virtual. ¿Sí? 17 está como en $18 la sala. ¿Sí? Entonces puedes hacerlo. Muy sencillo. Invitar al negocio es tan importante porque nosotros aquí tenemos una responsabilidad grandísima. Tenemos una oportunidad que nos está cambiando la vida. Tenemos un producto que nos está mejorando la salud. Analicen algo. ¿Por qué ser egoísta y quedarse callado? ¿Verdad? ¿Por qué
Lo más importante es que lo podamos compartir. Compartámoslo con más personas. Comparte lo que tú tienes, lo que tú sabes con más personas. Ah, yo no sé explicar el negocio. Ok, apóyate del tercero. ¿Sí? ¿Qué es eso? Un líder, como les decía, que esté en una zona virtual o vete a un centro de negocios presencial. Yo te digo de verdad, si tienes la oportunidad de estar en un centro de negocio físico, es la maravilla. ¿Saben por qué? Nosotros iniciamos en un centro de negocios con Leonardo en Barrio Alameda y el hecho de estar ahí nos permitió recibir, como absorber toda esa información directamente. Y ahora que hoy fue la inauguración del centro de negocios GEM, centro de negocios maravilloso, grandísimo, ¿sí? Aquí en Cali, inclusive estamos con la filosofía que nos comparte Leonardo, abierto para todos, no importa de qué red eres, porque todos somos de la red morada, todos somos de la misma línea de Jorge Vergara. Esa es una filosofía que nos han transmitido y la cual nosotros también seguiremos utilizando. Y algo muy, muy importante, únete a un centro de negocios, sigue un sistema y ten la disciplina. Importante. Si tuvimos la disciplina en empleos, donde ganábamos lo que ganábamos, que agradecemos todo eso que teníamos, pero aquí vamos a tener mucho más y tenemos mucho más, así que le debemos dar mucha más importancia, respeto y todo. Paso número 4. Seguimiento. Importantísimo. Miren, este cuarto paso de seguimiento tiene 3 subdivisiones. Apréndanselo muy bien. Primero que todo, ¿saben cuál es el primer seguimiento? Para mí mismo, ¿sí? Porque tú te debes hacer seguimiento. Porque como aquí decimos esa frase que suena como cliché, mi propio jefe, bueno, hazlo valer. Si tú dices, yo soy mi propio jefe, hazlo valer, ¿sí? Porque si tú como empleado, entre comillas, de tú mismo, como jefe, entre comillas, no estás rindiendo, no estás produciendo, despídete. Sencillo. Despídete. Si tú no estás produciendo en tu propio negocio, despídete. O si no, ¿quién lo haría? Tú mismo te debes hacer. Entonces, debemos hacernos seguimiento de que estoy cumpliendo esos 5 pasos, de que estoy tomando producto, de que estoy vendiendo diariamente, que estoy convocando al negocio, compartiendo la oportunidad. ¿Sí? Importante eso. Que estoy llevando mi control, mi seguimiento, mis metas. Importante, clave. Hazte tu seguimiento. Nadie más lo va a hacer por ti. ¿Sí? Y si un líder te quiere ayudar con ese seguimiento y te hace recomendaciones, no te sientas acusado, señalada o señalado. Esa persona quiere lo mejor para ti. Porque si hay alguien que quiere lo mejor para ti en este negocio, es tu propio patrocinador. ¿Sí? Es tu línea ascendente que quiere lo mejor para ti. Porque una frase que compartió se fue Walter, ¿sí? Maestro, ¿cómo es? El aprendiz que supera a su maestro hace honor a su maestro, ¿sí? Algo así tarareado, no me acuerdo muy bien. Importantísimo. El aprendiz que supera a su maestro hace honor a su maestro. ¿Listo? Importante eso. Bueno, seguimiento también a tus clientes. Que no son clientes porque aquí no vendemos, sino que son como más cercanos, ¿sí? Acércalos a ti, conócelos, no vendas un producto, vender un producto cuando le entregamos algo, recibimos dinero y te vi. Vamos más allá, asesorar a las personas, hacer un acompañamiento, un seguimiento. ¿Qué te tomaste? No, me tomé el FEM. Ok, ¿y cómo vas? ¿Cómo te lo estás tomando? A la semana, ¿cómo te sientes? ¿Dejaste de sentir los cólicos? ¿Cómo vas con ese acné? ¿Cómo va tu cabello? ¿Sí? Entonces, importantísimo que ahí debemos también saber de producto. Tenemos esa responsabilidad. Asesorar muy bien a todas esas personas que necesitan de nosotros. Y algo muy importante, el tercer seguimiento. ¿Saben para quién va? Para tus empresarios, para tu equipo. Y algo que hemos venido aprendiendo, hacer seguimiento o no perseguimiento. ¿Saben por qué? Porque resulta que yo levanto la mano de primerito por caer en el error de cometer perseguimiento, porque por el hecho de querer estar así, tener 100%, estar aquí, estar allá, pretendía de que todas las personas estuvieran conmigo en todas partes. Para los que de pronto no saben, yo vengo de una escuela
comercial, donde tienes al jefe comercial así encima. ¿Qué hubo? Tienes que llegar a las 7 de la mañana. ¿Qué hubo? Tienes que producir. Y esa talladera, a mí personalmente me gustaba bastante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final de mes, en el mes, uno decía al jefe, no lo quiero. Pero a fin de mes, cuando te llegaba el cheque de comisiones, ¡ay, te quiero! Los cogía uno a pico al jefe comercial. Entonces, primer error, yo lo cometí, te cuento desde mi caso, confundir seguimiento con perseguimiento. Les dije que gracias a Creciendo y gracias a toda esta escuela, hemos ido aprendiendo más cosas. Y he aprendido algo, no todas las personas tenemos la misma velocidad. Todos queremos llegar al diamante, pero ¿en cuánto tiempo? Cada uno lo decide. ¿Y de qué depende? Del compromiso, de las acciones, de ese deseo ardiente, como nos decía Jorge. De esas ganas de tener eso que quieres tener. No es por dinero. Que una persona me dijo, no, es que usted a todo momento habla de millones, dinero por aquí, dinero por allá. Dije, no, el dinero es cochino. ¿Has escuchado la frase? Pues no, no es que sea cochino, pero no sabe rico. Trata de comerte un billete. No sabe rico para nada, no se lo recomiendo para nada. Y les cuento por experiencia propia, tener dinero en el bolsillo y tener hambre. Y es personal, ¿sí? Porque por estar corriendo, volteando en el blog que tenía antes, ganando muy bien, pero no tenía tiempo ni para almorzar, porque tenía que estar de cita en cita en cita en cita. Y teniendo el dinero para almorzar, pero no teniendo tiempo. Analiza, ya con eso comprendemos, el dinero no lo es todo, sino que lo importante es lo que compramos con dinero, lo que logramos. Conecta esa emoción. No son los millones que te vas a ganar, sino lo que vas a lograr con eso que vas a recibir. Eso es lo clave. Y eso es lo importante que tenemos acá. Ten claro tus sueños, tus metas y ve por ellas. Paso número 5. Enseña con el ejemplo. Yo no les podría decir a mi equipo, ve, apréndete, sé imparable, llega aquí, gánate los viajes, gánate los bonos. ¿Y yo qué? ¿Sí? Al principio es válido. Y al principio no nos hemos ganado. Y yo preguntaba, y le preguntaba a Leo, bueno, Leo, ¿yo cómo lo voy a decir a mi gente? Gane los bonos y yo todavía no me los he ganado. Gane los viajes y yo no me he ganado ninguno. ¿Sí? ¿Qué nos decía al principio? Apóyate con tu líder. Y dile a esa persona nueva que está ahí, mira, yo estoy comenzando, pero lo que él está recibiendo yo también me lo voy a ganar. Y contigo, si quieres, vamos juntos. Así comenzamos. Si es tu caso, arranca así. ¿Listo? Si ya llevas tiempo, colócate las pilas. ¿Sí? Colócate las pilas a ganarte esos bonos, ganarte esos viajes. Porque hay un término, la mesa está servida. Ahí está toda la comida que nos coloca OVNI. Ahí están todos los bonos, los incentivos, los beneficios, el gran estilo de vida OVNILIFE. Tú decides si las quieres vivir. Todo depende de ti 100%. Y el sexto paso, no institucionalizado, ¿sí? Extraoficial, por ahí lo ven abajito, no te olvides de hacer caso. Quiero compartirles que, bueno, llevo con mi esposo un poquito más de 3 años en la compañía y recuerdo mucho que cuando llegamos al centro de negocios de Leonardo, te hablo de una semana, yo estaba leyendo un libro. En ese tiempo estábamos leyendo este libro, Solo una cosa. Este libro nos dice de que encuentra esa cosa que te lleva a lograr lo que tú quieres lograr. Claro, yo tenía el libro ahí fresquito, ya no había conocido OVNI, apenas iba a comenzar. Y llego y me le acerco a Leonardo. Le digo, dígame una cosa que haya que hacer en este negocio para tener lo que usted tiene. Leonardo, con su sabiduría, nos dijo, ¿me permites decirte 2 palabras? Y yo, claro, démelo resumido, le decía yo, démelo resumido. Y digo, haga caso. Bueno, señor, haga caso. Les comparto, no todo ha sido color de rosa. Así como hemos hecho caso, también hemos sido desobedientes. Y así como las mamás, no sé si a ustedes les llegó a pasar, que la mamá le dice, uno le dice a la mamá, mamá, ¿quiere ir a tal parte? La mamá le dice, no, no, no. Y uno se vuelve tan intenso, vaya, haga lo que quiera. Uno iba, algo le pasaba. Las mamás tienen sabiduría, algo le pasaba.
Van a alargarle la historia, me coloqué con un cuento ahí que según yo iba a llegar a diamante en 6 meses. Recién comenzamos, le resumo la historia que perdimos dinero, nos colocamos a mandar a hacer unas cosas que nada que ver, porque yo en mi cabeza tenía el sistema corporativo, el sistema tradicional, que tienes que colocar un local, contratar empleados y todo. Y esto no es OmniLife. ¿Sí? Aquí tenemos que hacer como el aprendiz, vaciar la taza de todo eso que pensamos que sabemos, pero la verdad no sabemos. Estamos aquí aprendiendo. Estamos aprendiendo. Hay personas que me preguntan, ¿y cuánto tiempo me capacitan? Yo digo, mira, yo llevo más de 3 años y no he parado. Y conozco personas que llevan 10 y siguen capacitándose. El momento que tú lo sepas todo, vas a tener atrás una lápida que dice RIP. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo estamos aprendiendo. Eso es lo que les comparto. ¿Sí? Secreto del negocio, ¿qué les comparto aquí? Tengan su aplicación, súper importante, su aplicación que la tengan ahí, mi OmniNegocio. Hazle seguimiento a tu negocio. Esta es como la... como el GPS, como esa brújula que nos guía hacia dónde llevar, ¿sí? Que tú sepas, si todavía no llega al 40%, que tú sepas cuántos puntos te faltan, cuánto tienes pendiente, ¿sí? Es tremendo que hay personas que muchas veces van a hacer una compra y por 20 puntos, todos se lo han facturado al siguiente porcentaje. Cuando hay veces les comparto, mira, es que tal cosa, y me dice, ah, es que no miré la aplicación. No, es que no la tengo, es que no la he pagado. Lo que tiene esta aplicación, el valor que tiene, no, eso es una cifra irrisoria. Y estamos hablando de $2.50, menos de $3 cuesta esta aplicación. 11.600 pesos colombianos, ¿sí? Tenerla. Si no la tienes, instálala, ¿sí? Entra al Play Store o App Store si tienes iPhone y la instalas, ¿sí? Si no sabes cómo hacerlo, pregúntale a mi primo. Mi primo se llama YouTube. ¿Sí? Tú escribes, ¿cómo instalo mi OmniNegocio? Él te responde 24/7. Lo que quieras saber. Ahí está. ¿Listo? Bueno, Irma Ruiz, la tengo aquí porque es, imagínate, es un ejemplo a seguir. Mujeres, me imagino que ustedes se sienten orgullosas de saber de que es una mujer las que más gana en la compañía. ¿Sí? Irma Ruiz. Muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Y no es solo por el dinero que reciba, como les decía hace un momento, sino por las grandes cosas que ha logrado. No solo en ella, en su familia, sino en todo su equipo. Porque está dejando huella. Algo importante. ¿Sí? Aprender algo de producto es importantísimo. Haz Creciendo Virtual. Creciendo Virtual tú vas a aprender muchísimo sobre los productos. Conéctate a los entrenamientos. Aprende de los productos muchísimo. ¿Sí? Aprende, por ejemplo, ese programa que hizo Patricia, fabuloso. Hablemos Claro los lunes, ¿sí? Búscalo en el canal GEM, búscalo que ahí está todos los lunes. Fueron 9 capítulos espectaculares, 10, este lunes fue el último, 10 espectaculares, que tuvimos cierre con broche de oro. Luis Escamilla nos compartió algo súper importante de la tecnología de estos productos. Y eso es lo que nos diferencia del mercado, ¿sí? Si tú no te lo has visto, escríbelo, coloca una tarea, me lo voy a ver. Como no me los vi a tiempo, ok, me lo voy a ir viendo. Pero vas a aprender y de ese modo vas a poder aprender a recomendar los productos. La tecnología que tenemos, micelización. Sé como un niño, no sé si se acuerdan cuando estábamos en el colegio que la profesora nos colocaba tarea, investigar qué es la micelización. Acuérdate de eso. Ve y busca. No te quedes solo con lo que te dijeron en el salón de clases. Ve, investiga. ¿Sí? Vamos a buscar y que tengamos ese deseo como niños de buscar ese conocimiento. ¿Sí? La tecnología que tenemos nos permite la inocuidad. Estos productos, siéntete con la total tranquilidad que lo puedes recomendar a todo mundo. Hay veces, hay personas que dicen, ¿y lo puede tomar una mujer en embarazo? ¡Claro! ¿Y lo puede tomar un niño? ¡Claro! Son vitaminas, son nutrientes. ¿Quién no? Todo mundo los podemos consumir. No, pero es que esa persona es alérgica a tal cosa. Pero es que una vez escuché esa pregunta y podríamos decir, ¿qué hago? ¿Qué digo? Ok, si no sabes qué hacer, pregunta.
tenemos a la línea Creo, tenemos a Nutre Tu Vida, ¿sí? Que nos puede, personas que saben bastante sobre el tema. Está tu patrocinador, que sabe mucho, un poco más y te puede ayudar. Pero algo que te quiero comentar, una experiencia, una persona que escuché que era alérgica al gluten. Y la persona que estaba dando el entrenamiento llega y le dice, ¿qué productos tomas? Tan, 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 tan. Cuando llega y dice, tomo POM. Ya, ah, tomas POM, qué chévere. ¿Y cómo te sientes? Súper, el POM tiene gluten. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque resulta que esa es la maravilla de esta tecnología. ¿Sí? ¿Qué hace? Saca lo que es bueno, lo que nuestro cuerpo necesita, y lo que no, lo hace un ladito. O una persona me dijo, es que, ¿qué fue? Le recomendamos FEM. No, es que yo soy, no sé qué vaina que le dijeron que no la soya. Porque hace mucho tiempo, la soya, la, entre comillas, satanizaron por un ingrediente de la soya. No recuerdo el nombre. Si de pronto alguien lo sabe, me ayuda, por favor. Y algo que yo le explicaba a esa persona, ok, tiene ciertas cosas buenas de la soya, pero lo que no es bueno de la soya, lo han dejado a un ladito. ¿Sí? Ten claro eso, investiga, consulta, no te quedes ahí frenado, frenada, completamente. ¿Listo? Bueno, y este es un truquito, un tips que te puedo recomendar. Tampoco quiere decir que nos vamos a volver un diccionario de que todos nos lo sabemos así de memoria. ¿Sí? Todo nos lo sabemos de memoria. También pasó con una persona que, por ejemplo, decía, no, es que yo necesito adelgazar, pero imagínate que leí que el té tiene té negro y eso es malo. Investiguemos qué tiene malo el té negro, ¿sí? Ah, tal cosa, ¿ok? Vamos a averiguar, vamos a investigar qué es lo que pasa. Puede que de pronto seas alérgico, alérgica a ese té negro, pero resulta que la compañía, gracias a esta tecnología, saca lo que es bueno. Y he escuchado muchísimas cosas buenas de ese té. ¿Por qué? Porque nos ayuda a quemar esa grasita localizada. Creo que ese té negro es el que nos ayuda como a expulsar todo eso. No me sé todos los ingredientes de memoria, pero ahí es donde tenemos a nuestro primo. Consultar, que nos lo aprendamos todo. Entonces te recomiendo eso. No te prives de esta full tecnología y esta maravilla de productos que tenemos. Ahora, tip sencillo. No necesitamos ser médicos para saber que nuestro cuerpo está compuesto de diferentes sistemas. Sistema digestivo, sistema nervioso, sistema circulatorio, sistema óseo, sistema renal, bueno, sistema reproductor, todos. Analiza algo. Hay veces me ha pasado que me hablan, no, es que fulanito de tal tiene tal enfermedad. Y aclara, cuando hablamos de enfermedad, no quiere decir que estos productos sean medicamentos, sean remedios. No, sencillamente son nutrientes. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Y esta es la filosofía muy importante, que la tengas clara. Son nutrientes que lo que hacen es fortalecer el cuerpo, darle los nutrientes que el cuerpo necesita para que el cuerpo mejore. ¿Sí? Yo coloco siempre un ejemplo muy sencillo. Si una persona tiene estreñimiento, ¿qué sistema de su cuerpo está malangas, está fallando? ¿Sí? Exacto, por ahí le di unos labios, sistema digestivo. Entonces, ve y mira qué productos necesita el cuerpo para nutrir ese sistema digestivo para que funcione bien. Dale los nutrientes que ese sistema digestivo necesita. ¿Funciona bien? Chao, estreñimiento. ¿Sí? Yo personalmente sufría de migrañas, dolores de cabeza tremendos. Recuerdo esa primera semana que yo llegué al centro de negocios. Y cuando sale una persona a dar testimonio, sale Gloria, ¿sí? Gloria Sánchez sale a dar testimonio y ella dice, con el Optimus, el que antes del Cognos, yo con este producto solucioné un problema de migraña, estaba en la clínica, no sé qué. Le voy a decir algo, yo no le creí. Porque resulta que llevaba años tomando pastas, pero no por pasticas, por cajas. Yo me iba a la farmacia o la droguería, es como le llaman en tu país, y compraba las cajas. Porque a mí medio me iba dando dolorcito de cabeza, prim. Al momentico otra vez, prim. Dicen que 4 o 5 pastas, yo eso me lo saltaba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no permitía que me diera dolor de cabeza. Porque el momento que me subiera, me llegaba hasta desmayar.
me daban náuseas. Era tan fuerte que una vez me llegué a desmayar, iba en la moto manejando en la calle. Cuando yo sentí como que ya, lo único que hice fue orillarme y ahí quedé. Y cuando al rato me desperté. O sea, así de grave, te cuento eso. Y el médico me decía, nunca te vas a curar de la migraña. Correcto, la medicina no lo iba a curar, pero la nutrición sí, nutre el cerebro, nutre nuestro cuerpo y nuestro cuerpo, que es la maravilla perfecta creada por ese ser supremo, sí lo hace. ¿Sí? No es el producto el que cura, es tu cuerpo el que soluciona para que todo funcione como de fábrica. ¿Sí? Así de sencillo. Así como esas mujeres que dicen, no, es que me dijeron que ya no puede tener familia. Ok, la última palabra la da tu cuerpo. Obviamente, primero Dios, con esa ayuda, con ese milagro que nos va a permitir de la vida. Pero nutre tu cuerpo y tu cuerpo va a funcionar bien. ¿Listo? Bueno, aquí les doy un tip. Segundo tip, si tú no sabes qué producto recomendar, sencillo. Hay dos tips. Uno, el OmniPlus. Si ustedes detallan, en todos los grupos está el OmniPlus. Yo lo llamo el producto comodín, sirve para todo. Para todo. ¿Sí? No, es que me equivoqué, le recomendé OmniPlus. No, no te equivocaste. Si no le solucionaste la migraña, tenía otra cosa por ahí que le vas a ayudar a que el cuerpo lo solucione, pero siempre le va a servir. ¿Sí? Y el segundo tip sencillito es, mi primo, YouTube. ¿Sí? Si hay una persona, una vez me preguntaron, es que, no, es que tengo una señora que tiene melasma. Yo no sabía qué era la melasma. Yo no tenía ni idea qué es esa vaina, con qué se come. Ni idea. Google, tú, ¿qué es melasma? Ah, melasma es lo mismo que llaman paño. Son manchas en la piel. Ah, listo. Entonces comencé a leer un poquito. Eso da por tal y tal y tal y tal cosa. Listo, ya. Empoderado yo llamo a la cliente. Mira, te recomiendo nuestro kit aclarador, nuestro kit, utilízalo así, 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 así. Adicional, lo vamos a acompañar de una línea nutricional porque esas manchitas las vamos a tratar por fuera y por dentro. Vas a tomar este producto porque el Wansemis te provee tal y tal y tal cosa. ¡Nanana! Excelente. La señora me decía, doctor, muchas gracias. Y yo, no, no, no soy doctor. Mira. Por el amor que le puedas tener a esa persona de querer ayudarle, ahí, cuando tú piensas en querer ayudarle a esa persona, en que logres solucionar ese problema, ahí estás entendiendo lo que es OmniLife. Pero si tú estás pensando, lo voy a vender esto y esto y esto porque gano más comisión y gano más puntos, todavía no estás viviendo OmniLife. Todavía no tienes la sangre morada. ¿Sí? Entonces, analízalo. Súper importante. Ahora vamos acá. ¡Wow! Esta compañía nos premia desde que arrancamos, desde que iniciamos. No sé en qué porcentaje estés, ubícate tú ahí, si de pronto tú no sabes la escala, ¿sí? Arrancamos con un 20%. ¿Tú cuándo inicias? Inicias como empresario de la compañía y tienes un 20%. Y tú decides, ¿quieres tener el 20 o el 40? De ti depende. Si tú ya estás al 40, felicitaciones. Si tú no estás al 40, te cuento algo. La diferencia entre el porcentaje que tú tienes al 40 se lo estás dando y regalando a Mauro. Yo así le digo a mi equipo. ¿Sí? O sea, te estás sobrando y como que no te interesa ese porcentaje adicional. A Mauro, la compañía tiene buen dinero, pero ¿qué tal si tú te lo ganas para ti? La compañía te dice, gánatelo. Tú decides. ¿Cómo hago para subir mi porcentaje? Tres formas. Número uno. Tú vas comprando, vas vendiendo y vas subiendo tu porcentaje. Es acumulativo. Haces tus primeros 500, ya estás al 25. Haces otros 500, ya estás al 30. Haces otros 1000, 35. Ah, ¿y cuánto tiempo tengo para hacerlo? Pues la verdad, un año, pero yo te digo, hazlo en un mes. En menos de un mes. Llegas ya, para allá y ya. Ah, ¿y el 40? Listo. 4000 puntos. ¿Y eso cómo es? Bueno, los puedo hacer todos de una. Puedes hacerlo con inversión, puedes irlos comprando. Haces los 4.000 de una, un múltiplo de 1.000, 2.000 y 2.000, la compañía te da hasta 2 meses para que hagas esos 4.000 puntos. ¿Sí? Tú decides, ay, no lo alcancé en este mes, el otro los puede hacer. Sí, tú decides, entre más rápido, muchísimo mejor. Forma número uno, tú vas vendiendo, vas comprando, vas acumulando. Número dos, te la recomiendo. Haz inversión.
en tu kit, en tu paquete de productos que tú dices, revisas en tu lista y bueno, yo tengo gente que necesita este producto, pum, tienes tus productos y vas a comprar al 30, al 35 o al 40. Haz compras inteligentes. ¿A qué lo llamo compras inteligentes? Toma pedido de todos, ¿sí? Ahora te vamos a una técnica muy sencilla para hacer esa compra inteligente. ¿Cómo saber qué productos vas a comprar para tener y que van a salir? No es comprar por comprar y tener un stand en tu casa. No, esa no es la idea. La idea es que haya rotación. Sí, eso es lo importante. ¿Listo? Y ubícate, si no llega al 40%, que esta sea tu primera meta. ¿Por qué razón? Porque resulta que vas a comenzar a recibir excelentes premios, bonos, ¿sí? Bonos, por ejemplo, como bono novato. Aquí lo tengo en pesos colombianos, ¿sí? Cuando una persona llega al 40%, al mes siguiente va a participar. Con esos que llegaron al 40%, a los que tengan mayor producción, a ganarse unos bonos espectaculares, ¿sí? Aquí en Colombia hay cinco bonos. Primer lugar, 2.300.000. Último lugar, quinto lugar, 700.000 pesos. Dinero extra, aparte de esas comisiones. Les comparto de cuando llevamos 3 meses en la compañía, yo aún estaba empleado. Yo comencé a hacer este negocio en tiempo extra. Y cuando nos ganamos el bono novato fue... Leo nos llamó, Juan Manuel nos llamó, yo estaba en la oficina a darnos esta noticia. No se imaginan la alegría tan grande cuando te llaman a darte una noticia de que te ganas un bono como esos. Entonces es espectacular. Y ya por aquí he visto muchas personas que han ganado esos bonos maravillosos. ¿Sí? Formas de cómo hacerlo. ¿Sí? Organiza paquetes, como te decía. Mira, yo acá te coloco un ejemplo. ¿Sí? Lo tengo en pesos colombianos. Un paquete para adelgazar, para bajar de peso, té. O teatino, como llaman otras partes, Café Life o Cafecino, la Fiber, la Fibra, ¿sí? Estos tres productos, 171 puntos. Imagínate seis personas que te adquieran esto. Si tú estás comenzando, seis personas que quieran bajar de peso. Mira estos porcentajes, al 20, al 30, al 40. Ubícate en el 40. Vamos por ahí, 40. Si la persona se lo desea tomar rápidamente para tener excelentes resultados, en 15 días, saben que en el mes te van a comprar dos veces este paquete. Vas a recibir excelentes ingresos. Y si esto mismo se lo enseñamos también a tu equipo, imagínate qué sucede. En menos de un mes, estamos logrando un rango muy importante cuando estamos iniciando, como es el Bronce Supreme. ¿Sí? Y algo maravilloso. Los puntos de tu equipo te suman a ti también para subir al 40%. Esa es la tercera forma como tú llegas rápidamente al 40%. No solo, no sola, en equipo. Así lo podemos hacer muchísimo mejor. ¿Listo? Bueno, y cuando le enseñamos a ese equipo que también se multiplique, que también tengan su equipo y multipliquemos más, aquí tenemos una estructura, por ejemplo, como un Plata Supreme. ¿Sí? ¿Qué es eso de Bronce Supreme? ¿Qué es eso de Plata Supreme? Sencillo, la compañía nos tiene una serie de niveles y rangos. ¿Sí? Te invito a que te aprendas, a que estudies el plan de compensación. Coges el librito morado que te llegó en el kit. Ah, no te llegó, descárgalo en la zona empresaria. O busca en YouTube un entrenamiento de plan de compensación. Mira que sea la fecha nueva, ¿sí? Porque hay unos anteriores. Apréndelo. Es súper importante saber cómo es que tú puedes ganar mucho más aquí en la compañía. Bonos maravillosos. Mira esto, ¿sí? Bono de Bronce Supreme, el incentivo emprende acompañado de ese viaje a México. Ayer que estábamos en Popayán, un chico con tres, creo que 3 meses, no recuerdo muy bien, en la compañía, 3, 4 meses, y ya se ganó el incentivo emprende, ¿sí? Ese viaje a México, estaba que no se la creía, pues. El incentivo novato, el avance superior, que este te lo puedes ganar cuantas veces tú quieras. El avance superior. O el otro cada vez que tú ayudas a una persona de tu equipo a que suba también. En 4 meses me están por aquí compartiendo que el chico de ayer que se ganó ese bono emprende. ¿Te imaginas llegar a una compañía y que en 4 meses te diga, te ganaste un viaje a México con todos los gastos pagos? Y si eres de los mejores, de los que se ganaron ese viaje adicional, un premio en dinero. Súper, mejor. Solo OmniLife. Aquí está el secreto y la técnica muy sencilla. Es muy sencilla, muy fácil de hacer. Solamente es que lo comiences a hacer. Se llama la lista fácil.
familia, amigos, conocidos, interesados y líderes. Si tú estás comenzando, arranca a hacerlo. Escribe a todas las personas de tu familia, a todos tus amigos, a todos tus conocidos. Me preguntan en vez, ¿quiénes son interesados? ¿Cómo así? Si son familia o no amigos. Sencillo. Una persona interesada es que de pronto no la conozcas, pero puede estar interesada en los productos porque necesita mejorar su salud o en la oportunidad de negocio porque necesita mejorar su bolsillo enfermo. Así de sencillo. Hazla con juicio. Haz caso. No juzgues a nadie. Ah, es que a mi tía es más mal genial. Yo aquí no la puedo colocar porque me regaña. ¡Colócala! Ahí tienes una cliente para el Fluye, ¿sí? Para el SEN, como llaman en otros países. Para el estar bien o el estar B. Ahí tienes una cliente para productos. Se lo das sin que sepa y verás, ¿sí? Se va a mejorar de mal genio. No, es que yo tengo un primo que mantiene sin dinero, mantiene pelado. ¿Para qué le hablo de esto y no tiene con qué comprar? Claro, escríbelo en tu lista porque le vamos a hablar del negocio. Y tú le vas a brindar la oportunidad cómo él va a poder mejorar sus ingresos. Recomendación, agacha la cabeza y comienza a escribir. Dale, y no la levanta hasta que esa lista no tenga más de 100. Importantísimo, clave eso. ¿Sí? Sigue esa instrucción. Si ya sabes algo de producto, ok. Haz esta tarea tú mismo, tú misma. Si no, apóyate con tu patrocinador. Una torta no nos la comemos entera, sino por bloquecitos. Coge toda esa lista, coge un grupo de 10 personas. Y enfrente le colocas qué problema de salud tiene. Entonces, mi prima, obesidad. Mi primo, acné. Y mándale una fotico de esa lista a tu patrocinador. Tu patrocinador te va a ayudar a recomendarte qué producto recomendar a esa persona. Te va a decir cómo tomarlo, te va a compartir videos, testimonios, para que tú comiences a hablar con las personas. Si te preguntan lo que tú no sabes, levanta la mano, pregunta tu línea ascendente o busca en YouTube. ¿Sí? Ah, no, es que no tengo patrocinador. No hay problema. Mira, agradece a tu patrocinador. La responsabilidad del patrocinador es darte la oportunidad. Pare de contar. ¿Sí? Ya con que tu patrocinador te compartió la oportunidad de esta compañía, ya, chévere, gracias. Ya todo depende 100% de ti. ¿Listo? Haz esta actividad, te la recomiendo. ¿Cuántas veces? Cuántas veces quieras. 10, otro 10, otro 10, otro 10, otro 10. Y vas a darte cuenta cómo comienzas a comercializar mucho producto. Y hazla de forma de negocio. Busca entre todos de esa lista a los 10 amigos o compañeros de la universidad que mantenían vendiendo dulces, bananas, chicles, que el fin de semana venden la lechona, que venden el tamal, que venden la comida. Esas personas las vas a identificar que son los que andan buscando algo más, que lo necesitan, o son esas personas que andan buscando algo que no han encontrado. No seas malito, muéstrale esta oportunidad. ¿Sí? Esas personas, ¿qué vamos a hacer? Con esas personas vamos a hacer una llamada especial, donde, un ejemplo, mira, Carlos, mira que estoy trabajando acá con un compañero y están necesitando una persona así pilosa como vos, ¿sí? Donde la alternativa es que puede ganarse tanto tu moneda. ¿A vos te interesa? Pero contame, ¿no? ¿De qué es? No, ahorita no tengo tiempo. ¿Te interesa sí o no? ¿Sí? Para tenerte en cuenta y te voy invitando, vamos a reunir. Así, le das urgencia. Le das urgencia de cómo hacerlo. ¿Qué vas a hacer? Si tú ya sabes dar la junta, no se la vayas a dar por teléfono. ¿Sí? Saca un espacio, un momento, un lugar apropiado para un one-to-one, uno a uno. O invítalo a un centro de negocios o a una junta virtual. Si tú no lo sabes hacer, invítalo a la de tu patrocinador o a donde tú te estés apoyando. ¿Listo? Dale la importancia del espacio que se merece. Es súper importante. Organiza en tu ciudad, en tu casa, una junta casera o un spa casero, donde tengas el contacto con tus vecinos, donde tú puedas decirle, bueno, yo ya lo puedo hacer solo, lo puedo hacer sola, o voy a pedirle a mi patrocinador, mi línea ascendente, que me apoye. Les cuento algo, mi primer junta de negocios nos la enseñó a hacer YouTube.
Sí, escuchamos que decían, hay que hacer juntas de negocios y esa vaina, ¿cómo se hace? YouTube, junta de negocios OmniLife. Nos vimos varias y así arrancamos. ¿Sí? Así que si tú no tienes patrocinador o si lo tienes pero no está en tu ciudad, no te quedes así. Tu patrocinador sigue. Dependes de ti, de que busque la forma cómo hacerlo. Comienza y algo muy chévere. Mira, estás con tu familia. Si te equivocaste, no pasa nada. Ellos no saben. Sí, ellos no saben que te equivocaste, vas a ir aprendiendo. Y luego le dices, ve, la vez pasada yo te dije que el cognos era para los cólicos. Va, deja de estar súper bien del cerebro, ¿viste? Deja de estar pensando lúcido. Yo también me lo tomé y ya me acordé que para los cólicos menstruales es el feo. Ya, la corrige, no pasa nada. Así de sencillo. Comienza a hacer spa caseros. Son maravillosos para conocer esa línea facial. Y si eres hombre y lo quieres hacer, mejor, a nosotros nos va mejor, ¿sí? A las mujeres les gusta mucho que nosotros como hombres les hablemos de toda esa parte, ¿sí? Por acá felicito a María Cardona, que el sábado por ahí vi que estuvo en Chile con un spa espectacular y está teniendo eso, por ahí compartió, y entonces, chéverísimo. También he visto a Ori que lo ha hecho. Bueno, me quedo corto si me agarro a mencionar a todas las personas, los que veo por aquí en pantalla. Me acuerdo en este momento. Colócale fecha. Arranca a hacerlo. ¿Listo? Te lo súper recomiendo. Y aquí está algo sencillo. Mira, con mucho cariño les digo esto. Tengan en cuenta que aquí somos distribuidores independientes. Aquí ni somos jefes ni tenemos jefes. Todo depende 100% de cada uno. No le eches la responsabilidad y no busques culpables, ¿sí? Primero que todo, somos nosotros mismos. Cuando tú señalas, nada, escuché eso, cuando tú señalas, hay un pocotón de dedos que te están señalando más a ti. De ti depende tu crecimiento, tu capacitación, de quedarse aquí, ¿sí? Ojo con ir a cometer errores como no autocapacitarse. No pretendan con solamente el entrenamiento y ya, eso es todo. Ve y haz creciendo. Te lo súper recomiendo, te va a ayudar muchísimo, tanto en el producto, en muchas facetas. Mira, ahora que estamos volviendo a hacer creciendo, porque se actualizó la plataforma, encontramos que hay un taller donde te enseña a hablar en público. Que hay personas que les da pena hablar en público. Hay un taller donde te explica cómo hablar en público. Hay un taller donde te enseña cómo cerrar las ventas. Hay uno donde te enseña cómo manejar Instagram. Una persona me dijo, ¿y usted tiene Instagram? Y yo, sí. ¿Y me puede enseñar? No. Medio tengo Instagram. Yo casi no sé de Instagram. ¿Sí? Sé que subo unas fotos y ya. ¿Sí? Ahí te dan un taller de Instagram. Yo ni siquiera sabía lo del triangulito. Bueno, muchas cosas. ¿Sí? Entonces, capacítate creciendo. Lee. Comienza a capacitarte en tu lectura. Te recomiendo mucho libros como Mi primer año en el network marketing, el libro GoPro, Los secretos de la mente millonaria. Bueno, me puedo quedar corto, muchos libros que te puedo recomendar aquí para que arranques. Lo importante es comienza a nutrirte. Tú lees un libro y te estás ganando 10 años de experiencia de ese escritor. ¿Sí? Bueno, que leas algo bien chévere. No te va a colocar a leer una peli, una novela, unos cómics. No. Algo que te nutre realmente, que te dé enseñanza. ¿Listo? Ojo, recomendación, escuchar las recomendaciones de tus líderes, de tus patrocinadores, de tu línea ascendente, con resultados. Hay veces cometemos el error de seguir a youtuber, de seguir a personas que dicen, somos los expertos en marketing y te ayudamos a vender no sé qué, no sé qué, no sé qué. Ok, ¿cuánto ha vendido OmniLife? ¿Qué rango tiene? ¿Cuántos puntos? No cuadra, ¿cierto? Te lo digo por qué. Porque no es solamente la técnica, sino conocer mucho más acá. Porque si esto fuera una venta cualquiera, te digo algo, cuando llegué aquí, era vendido de todo. Y me estrellé mucho porque pensaba que yo vendía antes una plataforma donde costaba 3 millones de pesos, ¿sí? $1,000, cada plataforma a cada empresa. Y eso que esa era la más económica. Y ya, si yo soy capaz de vender una plataforma virtual de 3 millones de pesos a las empresas, yo aquí una cajita de 50, de 100 mil pesos, yo la vendo. Pues no,
es diferente, ¿sí? Así que te invito a que cuando busques capacitación, te capacites. No digo que está mal capacitarse con personas que saben de ventas, técnicas y otras partes. Lo revisa es aquí. Aquí lo tenemos. Personas que pagan cursos de marketing y por allá afuera y todo el cuento, aquí lo tenemos. Date cuenta lo valioso que es creciendo. Educare también nos brinda unos cursos buenísimos. Y la experiencia de las personas que ya lo estamos haciendo. ¿Sí? Eso vale bastante. Y esta tercera y última, se los digo con conocimiento de causa, querer hacer las cosas a nuestra manera, cuando no lo sabemos, es un error. Les conté y de pronto personas cercanas conocen lo que nos pasó al principio. Recomendación, no lo haga. ¿Sí? Como nos decía la mamá, sigan espejos. Vea que fulanito de tal hizo tal cosa, no lo haga. ¿Sí? Entonces, les recomiendo eso. Sigue instrucciones. Es algo muy, muy importante. Y hoy nos decía Wilfred algo muy bonito y es cuando tienes la convicción, el entusiasmo y la certeza de que vas a lograr algo, él lo decía en estas palabras, hasta Dios se anima y te ayuda. Sí. Así es. Sí. Entonces, tú ten claro que va a ir el que tenga que ir y el que esté listo para escuchar este mensaje. El que no, es porque no era el momento de esa persona y no estaba listo todavía, ¿vale? Sí, pero eso sí, haz todo lo que tengas que hacer para que vaya la mayor cantidad de gente posible. O sea, invita más gente, todavía hay tiempo de invitar más gente todavía. Sí, ¿vale? sí, señor, sí. Ahí estamos imparables. Es preferible decir, lo invité y no fue, a decir, miércoles, lo hubiera invitado. Claro. Sí, si no, porque eso es un peso que queda en la conciencia que no se quita con nada, en no hacer el ejercicio, en no hacer el trabajo. Qué bueno, pues felicidades, Cris. Vale, gracias. Ok, nos vemos el viernes por allá. Lady Lorena, ¿cómo estás? A ver, activa tu audio, Lady. Sé que vas desde San José del Guaviare, ¿no? Hola, Leo, buenas noches. Sí, estoy en San José, voy a Prendete Villavicencio el sábado. Perfecto. ¿Qué día llegas, el viernes o el sábado? Me voy el sábado en un bus con Nina Calimán, el sábado en la madrugada. Muy temprano, bueno, entonces por allá nos vemos en Villavicencio en el Préndete. Mucha actitud. Bueno, ¿Llevas invitados? Sí, tengo unos invitados. Perfecto. Y empresarios que tengo afiliados de allá también. Muy bien, me los presentas allá en Villao. Bueno, listo, Leo, gracias. Un abrazo, felicidades. Excelente, bueno, qué bien. Bueno, amigos, pues, no siendo más, muchas felicidades y los esperamos en Cali la próxima semana. Ya arrancamos la operación normal en las juntas de oportunidad en el Centro de Negocios de Cali y estén atentos a las reuniones virtuales. Por ahora están normal. Recuerden que ya la otra semana son las juntas online en la tarde. Y por ahora la capacitación va a ser así hasta este mes de octubre, y ya luego serán solo en la mañana, ¿vale? Entonces, bueno, muchas felicidades, muchos saludos a todos los que nos acompañaron en la gira Caribe, por ahí veo a Mary, que estuvo con nosotros en Sincelejo también, Omaira, y bueno, no sé si por aquí está los empresarios de Turbaco, que se jalaron un entrenamiento, una junta en Turbaco espectacular. Mari estará por allí. Bueno, ok, un abrazo a todos, felicidades. Gracias, Jowin. Gracias. Chao a todos. Bye, bye.